que dijo Albert Solá, el hijo del rey Juan Carlos, después de que se confirmó el resultado del ADN. Tras la publicación de los documentos por el CierreDigital.com de sus análisis genéticos de ADN, el supuesto primogénito del rey emérito Juan Carlos sí ha visto cómo se convertía esta semana en el centro de atención y de infinitas especulaciones interesadas. Sobre todo, por parte de medios y círculos independentistas que se han aferrado a su condición catalana y a su figura para lanzar todo tipo de proclamas contra las instituciones españolas, en concreto, contra la monarquía. Hoy las contradice. El revuelo político, social y mediático ha sido considerable. La publicación por parte de elcierredigital.com de las pruebas genéticas con los resultados de ADN de Albert Solá, el supuesto hijo del rey emérito Juan Carlos, sí, ha movido los cimientos monárquicos y también independentistas catalanes, que ven en él el verdadero sucesor a la corona de España como supuesto primogénito real. Albert Solá insiste, como siempre, a elcierredigital.com: no pido nada, ni deseo nada, ni busco nada. Ya en abril, con la presentación de su libro El monarca de la Bisbal, señalaba que solo me he quitado una espinita que tenía clavada, no aspiro a ningún puesto ni a nada. Albert Solá se mantiene firme en cada comentario que nos realiza y en cada conversación mantenida con nuestro medio. Su intención al autoproclamarse primogénito del rey emérito Juan Carlos, sí, no es otra que lograr en algún momento poder hablar con quien considero mi padre y poder encontrarnos a solas. En la cabeza de Solá Jiménez no hay expectativas de vestir coronas, ni de cambiar nada, tan solo espera y desea lo que todo hijo, que sus padres le atienda o al menos conozca. Es más, Solá siempre ha señalado que Felipe VI tiene todo mi apoyo, yo nunca iría contra la corona. El monarca, como le conocen sus allegados y amigos, es un hombre formado a sí mismo, con un recorrido vital duro y variado y que, como asegura, no va a servir de argumento para nadie. Ni para los grupos independentistas catalanes. Miedo a su vida. Durante su larga búsqueda de identidad, el supuesto hijo del rey emérito Juan Carlos y nunca se planteó escribir ni siquiera un libro. Tuvo que ser la editorial la que vino a mi encuentro, me propusieron escribirlo, habrían investigado y al final decidí contarlo todo. El buscar y perseguir a su padre ocasionó un gran coste económico y personal para Solá. Todo esto me ha causado un problema enorme, un daño importante. No es para menos. Solá tuvo que dejar a su familia en México durante uno de sus viajes a España, ya que una llamada le avisó de que no regresara a México con su familia por seguridad. Nunca más volvió. He tenido una infancia y una juventud muy feliz. No me interesa el dinero de nadie, ni de mi madre biológica tampoco. Yo vivo bien, vivo solo y me he adaptado rápido. Desde que me divorcié no me he vuelto a casar. Y sigo trabajando como camarero en el bar de la Bisbal, Girona. Ahora es cuando estoy a gusto.
Yo no culpo a nadie, me tuvieron muy jóvenes, con apenas 17 años. Ellos no decidían, otros decidieron por ellos. Aunque después crecieron, y fueron maduros y todo siguió igual, declara Solá a elcierredigital.com. La foto del hijo de Juan Carlos que el independentismo celebra. Según las pruebas de ADN que se han filtrado esta semana, Albert Solá es hijo de Juan Carlos de Borbón. Los documentos han sido publicados en el Cierre Digital y aportan un dato revelador: el rey emérito y el camarero de la Bisbal de Empordà son genéticamente compatibles en un 99. Como el algodón, el ADN no engaña. Vaya, que parece que Juan Carlos es su padre. Y esto abre la puerta a plantear una posibilidad: si Albert Solá es el primogénito, tiene 62 años y Felipe tiene 51, ¿no debería ser nombrado rey? Ya hay algunos indepes que se abonan a esta tesis. Alberti, rey de los catalanes. Antonio Baños defiende esta hipótesis y un montón de personas lo secunda. De hecho, los clientes del bar donde trabaja siempre lo han llamado el monarca de la Bisbal. Y es precisamente en su local donde le han hecho una foto que ahora triunfa en la red, Albert Solá, currando detrás de la barra. El primer Borbón que trabaja, escriben. Mostramos la carta que Albert Solá recibió de la Casa Real como respuesta a una petición suya sobre su madre. Durante muchos años Albert Solá ha llegado a escribir más de 60 cartas a la Casa Real. Misivas que buscaban una respuesta, que intentaban abrir puertas en su afán por encontrarse con el que asegura es su padre, el rey emérito Juan Carlos, y nunca obtuvo respuesta. Siempre ha sentido su presencia. Afirma que así ha sido desde muy niño y muy cerca. Solá la define como esa mano protectora junto a él. Pero nada más. Durante todo este tiempo solo una carta llegó a su buzón y que elcierredigital.com reproduce en exclusiva. Se trata de una respuesta de la Casa Real a una misiva que Albert Solá envió en su día a Zarzuela y en la que comentaba el estado en el que se encontraba su madre adoptiva, muy anciana ya. La madre de Albert Solá necesitaba ingresar en un geriátrico y había ciertas dificultades, entonces pidió ayuda a esa mano protectora. Esta es la respuesta oficial a la carta enviada a la casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos y de Borbón. Sobre este y otros asuntos el Cierre Digital. Como ha vuelto a hablar con Albert Solá Jiménez para conocer su opinión sobre todo el revuelo que se ha montado desde que comenzásemos a publicar su historia real. ¿Por qué recibió esta carta? Me la enviaron como respuesta a una mía. Con ella hay un reconocimiento implícito porque en la mía yo me dirigía al rey emérito de hijo a padre. Yo siempre he estado muy agradecido, siempre he sentido su presencia a mi alrededor y le deseo lo mejor.
La que firma es de María Sáenz de Heredia, la número 2 de Zarzuela en aquel momento. Número 2 del Gabinete de Coordinación y Planificación de la Casa del Rey. Albert, ¿cómo se siente ahora? Me siento aliviado. Creo que todo esto es ya lo definitivo. Quiero que todo termine bien. Yo no quiero dinero, lo he dicho siempre. Tengo mi trabajo como camarero y estoy bien. No aspiro a tener ningún derecho en nada. La corona tiene todo mi apoyo. No voy contra nadie y menos contra la corona de España. ¿Qué desea a estas alturas de su vida? Lo que todo hijo quiere, poder hablar con su padre. Poder encontrarme con él en privado en algún momento. Hablar con él, tener contacto con él. Lo que siempre he buscado, desde que supe que era un niño adoptado. Nadie tiene culpa de lo que pasó, pero ahora puedo recuperar algo. Albert Solá llevaba ya muchos años buscando su identidad cuando en 2001 recibió una de las confirmaciones más impactantes de su vida. El monarca, como llaman a Albert amistosamente en su entorno, había demandado a la maternidad de Barcelona. Y solo 9 meses después, el juez citó a Solá y a su abogada. Ambos se extrañaron pero acudieron. El juez, en su despacho, delante de otros 5 testigos, la abogada, el procurador, una fiscal y otras 2 personas más, le confirmó a Solá que su padre era Juan Carlos de Borbón y Borbón, entonces rey de España. Se trataba del magistrado del juzgado número 14 de familia de Barcelona. Fue un shock, recuerda nuevamente Albert Solá. Él, que sigue trabajando como camarero en la Bisbal, Lleida, tenía sospechas desde muchos años atrás.